Porque me cuesta un poco la palabra, lo mío es más un poco de lo visual. Quería empezar la charla con el origen de por qué estoy dando esta charla. Parece en principio algo un poco negativo, pero para mí fue precisamente lo que impulsó a que tomara un nuevo rumbo en lo que quería hacer. Hace unos 5 o 6 años dejé de lado un poco el camino que venía haciendo con respecto a lo que era diseño gráfico. Tenía un estudio de diseño enfocado en identidad corporativa, diseño de packaging, diseño editorial, más o menos por ese lado. Y bueno, hacía ya bastantes años que venía en el rubro, tenía como, capaz que, en ese momento, 3 o 4 personas como fija por mes. Llegó un momento de que lo que me apasionaba en un principio se empezó a diluir un poco y la verdad que no tenía muy claro qué era lo próximo que me iba digamos, a motivar mi próxima pasión, o si era lo mismo, no tenía muy claro. Lo cierto era, es que en ese momento tenía ciertas herramientas con las cuales ya habían pasado varios años que las venía como un poco las tenía como, eran como aliados, y como que sin querer llegué a un punto que me decidí como a parar con todo eso, sin decir, bueno, voy a cambiar de trabajo, voy a empezar a trabajar en un nuevo proyecto dentro de lo mismo, sino, bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué es lo que me va a mover el día de mañana? Entonces, a partir de ahí, empecé un camino que fue como un poco dejar de lado lo que yo venía haciendo. Sobre todo, yo venía trabajando muy en diseño gráfico, pensando eran proyectos que tenían como un desarrollo bastante grande, terminaban en el papel meses después de todo un proceso, y empecé a experimentar con el tema de la luz. Empecé con un proyector, a poner el proyector, encerrarme en una habitación y empezar a ver qué es lo que pasaba con esa luz desde un lugar más digital, y empecé a experimentar. Paralelamente tenía tenía el estudio de diseño que no sabía un poco cómo iba a continuar, y en un momento empecé a decirle que no a determinados proyectos y a darme como el espacio, el lugar para experimentar, ¿no? En esa experimentación también empezó a haber como una cierta nueva sensibilización a determinadas experiencias que empecé a tener como íntimamente con ciertos elementos que empecé a jugar mucho con esas cosas, y bueno, llegó un punto en que empecé a descartar proyectos que veía que no me llevaban a ningún lado y empezar a darme primero tiempo, ¿no? O sea, primero decir, bueno, no es que agarre otro proyecto, sino que me voy a dar tiempo para ver qué me sucede. En ese transitar me empecé a encontrar con una cantidad de experiencias que sentí que me estaban devolviendo algo realmente interesante, ¿tá? Y encontré como un par de señales en ese camino que realmente me despertaron un poco y me dijeron, bueno, acá hay un par de cosas que realmente me realmente la sentía como,
como algo que me podía devolver algo mucho más genuino y mucho más descontracturado de lo que venía haciendo. Entonces, bueno, esa era un poco la etapa que pasé. Y empecé a partir de ahí, me encontré con un concepto que me pareció súper interesante en el momento que me encontraba, que es este, el concepto de Chindogu. El Chindogu es un invento inservible. O sea, eso que no tiene, es una palabra de origen japonés, y estos son Chindogus, ¿no? Son como el, para enfriar los fideos, un secador de ropa, el coche, un recolector de agua, para quitarse los labios, acá no se ve mucho por el contraste. Bueno, un papel higiénico ahí para. Sí, para ahora venía bárbaro. Bueno, el selfie stick era un Chindogu y terminó siendo. Ahora me acordé de eso, que lo vi también en un momento hace muchos años. Creo que tenía una cámara más de esas y tal, se complicaba un poco, pero creo que partía de eso. Después, bueno, el gato para limpiar. El contra de LED, este está muy bueno. Bueno, el caravana para no escuchar lo que te están hablando. El cenicero es como medio. Es el como el cenicero de moto y eso. Es como después. Sí, lo califica como Chindogu, es excelente. Sí. Es que en realidad hay todo un enunciado de que es un Chindogu y. Bueno, esto también para no perderse. Y después hay otros. Hay otros para mí. Este es unas gafas antivértigo. Muy bueno. Y después esto para ir en el bondi para dormir. Y no, no, no. Es, hay que aplicarlo en el 104 por esa arquitectura. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, ¿qué me pasó? Cuando encontré este concepto ahí, fue en un momento de que lo utilicé como mi alter ego, en donde agarrar y hacer lo que se me encantaba desde un punto de vista más artístico, y me sirvió un poco también, como yo venía ligado tipo, al estudio de diseño y a esa cosa más de que representaba como a mí la empresa, como que bueno, soy Chindogu y en ese momento y hago lo que quiero, en el contexto que quiero, y no me importa, no tiene ningún fin, y no tenía como un objetivo, que siempre en el diseño tenés que llegar a un objetivo. En esto no tenía, era un momento que no tenía a dónde llegar. Entonces empecé a jugar desde un punto de vista hasta medio regresivo a la infancia. Empecé a experimentar con visuales en tiempo real, ¿no? A manipular lo que es video en tiempo real en diferentes contextos, sin ningún fin muy claro, sin ninguna finalidad comercial, nada. Simplemente, como me comentaba él, que estaba con la cámara de fotos y que empezó a venir a las charlas y le gustaba sacar fotos. Bueno, en ese contexto, para no sacar fotos, a mí me pasaba, a mí me iba con el proyector, la compu, en un lugar empecé a verlos un poco los límites y las posibilidades que daba tener un proyector en la mochila. Entonces, a partir de ahí empecé también un poco a hackear elementos que hoy los quise traer y los tenía medio guardados, sin pilas. Pero empecé como a hackear joysticks de PlayStation, los comandos de Wii, del Wiimote del Wii, la guitarrita de Guitar Hero. Empecé a ver formas, a contactarme con gente que estaba como viendo la forma de esa información. Tomarla desde la computadora y transformarla desde modificar sonidos y visuales a la vez. Entonces con la guitarrita tocaba notas y video y empecé a experimentar un poco con eso. Casi como un juego, como que empecé con esas cosas a darme cuenta de que había un receptor del otro lado, en muchos contextos, que estaba entendiendo en muchos casos por primera vez qué era lo que era un visual en tiempo real. Estaba entendiendo que de repente no hacía música, o sea, cuando estaba con un DJ decía, este es el que hace los visuales porque veo que mueve tal cosa y se modifican los colores, se modifica la forma. Y empezó a haber como un diálogo, ahí una comunicación que
que la verdad que me volvió de una forma que no lo sentía tanto en otras cosas que venía haciendo. Entonces como que ahí empezó como un mundo nuevo en posibilidades y en oportunidades que entré a ver, que me parecían súper interesantes y súper nuevas para mí, porque si bien digo, siempre había visto algunos trabajos y había visto acá realmente pocas cosas de VJing o de visuales en tiempo real, como que empecé a ver una cantidad de posibilidades. Entonces, en un momento, jugando también con eso, me cruzo paralelamente a algunas cosas que venía experimentando con nuevo software. También me entré a contactar con gente que venía desarrollando herramientas de software que estaban en fase beta, era como, empecé a ser beta tester de algunos software, contactarme con nuevas herramientas que estaban a mitad de camino y que me servían para desarrollar, o sea, técnicamente algunas cosas y narrativamente me ofrecían también como otras posibilidades. En ese momento yo venía, había hecho una prueba con unos marcos vacíos de cuadros, donde yo agarraba y calzaba los videos y ponía los cuadros como películas y cosas así, y de repente hacían un rincón, como películas que pasaban una y seguían el otro, estaba como experimentando con eso. Y me encuentro en YouTube un videito que mencionaba, por primera vez la palabra video mapping, que estaba haciendo lo mismo que yo hacía técnicamente, pero lo hacía en un cubo, juntando como las tres caras de un cubo, para formar, con tres películas, una imagen arriba del cubo. Entonces, ahí fue como un punto como de inflexión donde empecé a ver como nuevas posibilidades narrativas en un objeto que no era ni la pantalla del celular, ni el tablet, ni la computadora, ni el televisor, que tenían ese marco rectangular súper rígido, y como que ya lo llevaba a un plano realmente como mucho más adelante de lo que en un principio imaginé. Entonces, a partir de ahí también empecé a interactuar con una cantidad de artistas, de como es de en diferentes áreas, desde poesía, danza, DJs, bandas, cantidad de posibilidades que la verdad que no me lo había planteado mucho, ni sabía qué podía llegar a hacer, pero empecé a hacer como experimentos, bueno, veamos qué pasa cuando tiramos texto con poesía, como en tiempo real, y se van contestando cosas, veamos qué pasa cuando en la danza se hace algo, yo que sea, en piso, con un proyector desde arriba, cantidad de experimentos que hice, que en cada momento que estaba en eso, veía como que siempre había como unas posibilidades nuevas y cosas que en el momento se me ocurrían y que me daban como esa libertad de que en el momento querer probar qué pasa si muevo tal color y lo puedo hacer en el momento, qué pasa si muevo esto de acá hasta acá, y esa espontaneidad, yo sé que soy bastante ansioso, es como que me volvía muy rápido, podía probar en muchas cosas como en tiempo real, que realmente me daban como mucho aprendizaje en como poco tiempo y mucha adrenalina también, porque era muchas veces el tema del error también es como parte del proceso creativo, ¿no? Entonces, ahí también, bueno, esto es un ejemplo que hice con Nicolás Alfalfa, que es un artista de street art, digamos, como ilustrador, y él hizo una cantidad de murales acá en Montevideo, y en esto, por ejemplo, hicimos en el lanzamiento de Capital Cultural de Iberoamérica, no me acuerdo qué edición, hicimos como una ilustración que previamente le acordamos, en que marcamos más o menos el digamos, dónde iba la ilustración con el proyector, y empezamos a animar sobre esa ilustración. Es un ejemplo de lo que entraba a pasar cuando entraba a interactuar con gente que manejaba otras áreas
Y cuando se conectaba a eso, pasaban cosas realmente que estaban súper interesantes. Entonces, en ese mix y en ese remix de cosas, empezaron a suceder cosas interesantes. Con Nico también estuvimos, una vez me invitaron a un festival en Berlín, que era en un... era en el Tresor, que es un como un club icónico de lo que es la música electrónica en Berlín. Él estaba en el norte de Francia también haciendo un trabajo y le invité a participar en ese proyecto. Y lo que pasó, y que un poco también ahí como que nos dimos cuenta de lo que pasa a veces los uruguayos cuando tenemos como pocos recursos y los sabemos usar. Se canceló el lugar donde se iba a hacer el evento y era un encuentro como artistas visuales en tiempo real, es un poco el concepto, y en el momento que se cancela ese lugar, todos los demás artistas que mayoritariamente eran europeos se vieron ante ta, no pasa nada, y a nosotros nos pasó de que tuvimos que improvisar, armar en otro lugar, y nos sentimos súper cómodos con hacerlo porque era lo que siempre habíamos hecho. Entonces, como la experiencia fue un caso similar a este, también hicimos ilustración y algunos elementos, como que nos dio también como una simpatía dentro del festival, que la gente lo estaba viendo, que entendió el proceso creativo, porque no nos quedó otra que hacerlo en el lugar, y que el proceso se viera, y que también que nos adaptamos como al cambio de lugar de forma súper natural. Y bueno, nada, a partir de ahí como que, bueno, eso fue antes de este proyecto, pero también es como en el punto que cuando cada uno domina su área y podés improvisar, es como fluye, ¿no? Todo fluye. Después, esto es otro proyecto que bueno, que en realidad también surge de que muchas veces cuando tenemos poco tiempo para tener un proyecto, digamos, cuando tenemos también pocos recursos, a veces estamos como mirando elementos del entorno que al estar un poco alertas, como que dan resultados que están súper interesantes. Esto fue una semana antes de que se presentara Jerónimo Saar, que es el que está acá arriba a la izquierda. No se ven muchas las fotos por el contexto, pero es un artista franco-argentino, que se iba a presentar acá en la Sabana Muniz, en el Solís, y la Alianza Francesa quería algo diferente para antes del show. Entonces, cuando yo fui no sabía mucho qué iba a hacer, porque lo único que había en la Sabana Muniz era una pantalla, y en eso cuando voy a ver el lugar, encuentro en el backstage este elemento que es una cúpula que estaba ahí, que había quedado olvidada de una ópera, no sé cómo, porque era enorme, era como y estaba ahí, y les pregunto, ¿y eso que está ahí? Y digo, no, me explicaron, es un problema porque está como en... vino para acá, quedó en el medio, no sabemos si nosotros no podemos hacer nada porque no podemos tirar ni nada, pero te la damos a vos, y vos haces lo que quieras, llévatela después, y bueno, fue tipo, bueno, fue un trabajo que hicimos en el mismo día, porque teníamos que probarlo, o sea, nos daban la sala a las 8 de la mañana y esto era a las 8 de la noche. Entonces hicimos una técnica que estaba experimentando, que era poner el elemento como 3D, poner el proyector y dibujar, como calcar en el espacio 3D con una herramienta como Illustrator, Photoshop, la cúpula, llevarnos el material, animar, tener como esos loops de video, después llegar y proyectar arriba, hacer un número audiovisual con música y después improvisar arriba del artista, que ni sabíamos que él lo tocaba. Porque estaba, porque a una referencia, pero estaba haciendo algo experimental nuevo. Entonces la experiencia fue buenísima. De hecho, Jerónimo después seguimos haciendo otro proyecto. Y después, bueno, después lo utilicé también con, que fue Ojos del Cielo, que ahí no se ve mucho, que es otra banda, y Laura de los Brania, también en la misma sala, porque estaba ahí, y también era la otra semana, y bueno, mirá, tengo esto, dale. Entonces, como que, bueno, le saqué un jugo, como un lienzo diferente, que
que es eso, que si de repente yo me hoy lo quiero producir ese elemento, es casi imposible, ¿entendés? Pero al estar como un poco alerta de buscar otras alternativas, surgió eso ahí en el camino. Y después, como me lo tenía que llevar de ahí, ¿no? Tenía que hacer que desaparezca, lo llevé para hacer una instalación que en lo que fue Gerri Intendente, que ahora hace como fue en el 2010, ¿tá? Que la particularidad de lo que hicimos en Gerri Intendente fue hacerla, era una supuesta como boceto de una intervención en la cúpula del Salvo, como era medio similar, dijimos, un boceto así de eso, y era como un concepto bueno, intervengamos con mapping la cúpula del Salvo. Y lo que hicimos fue ponerle en el interior, esto lo hice con David, que es de Sarteles Amis, que también hicimos una parte musical en la inauguración, cortamos la cúpula, le pusimos parlantes adentro, subwoofers, tenían acá, viste acá, tweeters, que eran de agudos, de medios y un subwoofer en el medio, entonces sonaba por sí sola esa cúpula. Entonces, y era estéreo además. Entonces, esta era la consola que tenía. Entonces, fue todo. Llegabas y veías esa cúpula sonora. Yo le puse escultura sonora efímera porque sabía que eso iba a estar ahí y iba a desaparecer. Era como una intervención de un mes que quedaba ahí. Eso lo hice además. En ese momento no tenía un software para dejar un mes ahí, tampoco tenía computadora, entonces dejé una Mac vieja que tenía con QuickTime, rendería 25 veces esto hasta que quedó y fue como una forma como de hacerlo como medio de los ponchazos, pero como que el resultado fue, después les muestro el video, el resultado fue bastante interesante y sorprendente también porque también tenía esa sorpresa de que no se entendía mucho, no se veía el proyector, era algo... Estos son un trabajo que hice con un iluminador en Noruega, ¿verdad? Que es una intervenir, son los pipes del órgano de la iglesia, ¿verdad? Y también la roseta, que es acá, que ahí no se ve muy bien, mezclado con toda la iluminación, era por una banda que se llama Motorcycle, que es como los Nirvana de Noruega, que volvieron a tocar ahora, es como el... hicieron una cosa con coros, con tocando el mismo órgano de la iglesia, gótica, que era desacralizada, ¿verdad? Sí. Fue también un proyecto de colaboración que me llamó para este iluminador, que a través de un video que pues, conectamos ahí, surgió. Y fue una experiencia colaborativa también interesante, como desde el otro lado. Esto también es con Sarteles Amis, que empecé como una vez me gustó la banda hace varios años atrás, y les propuse hacer los visuales para un show, y después me propusieron como ser parte de la banda, como medio como Ville, y como que fue rarísimo, porque era como que tener una banda, medio, ahí como, pero... Entonces también era como que... Desde la computadora empecé a mandarle mandaba desde live, o sea, del software de audio, le mandaba las pistas de electrónicas, le mandaba el metrónomo al baterista para que arrancara los temas, sincronizaba las luces y video. Entonces como que empezó a ser como una forma técnica de plantear una banda desde un lugar como diferente y bueno, y surgieron cosas ahí bastante interesantes. Solíamos proyectar a la banda tipo de bomba. Yo estaba en el escenario, que por lo general el DJ estaba desde el otro lado mirando. Entonces estaba al lado del baterista metido en la energía de la banda. Entonces también era como una cosa de, ¿cómo llega acá desde un lugar? Que, y como que estaba, las experiencias ahí fueron muy interesantes. Esto es otro lugar que llegué. A través de empezar también a una cosa que no dije es que siempre desde los estudios de diseño era, yo agarraba y desarmaba las máquinas, sacaba los discos duros porque había que llegar a la imprenta con determinados proyectos, entonces siempre fui de desarmar cosas y también de interesarme como en nuevas tecnologías. Esto es un proyecto que fue seleccionado ganó el espacio central del Centro Cultural de España, también en 2010 creo que fue. Y es una planta robótica interactiva, o sea, es una escultura que se llama aeropónica. El artista
plástico Juan Perazo, que lo hizo, y tiene la relación hacia arriba, hacia lo que es la cúpula, y tiene sensores, que son estos acá, que son como unas libélulas, que esos sensores, cuando la gente entraba al lugar, hacía que se abrían esas hojas mecánicas, que estaban hechas con reciclando las disqueteras de las computadoras, todos los mecanismos mecánicos. Hicimos un tema de Itay, es todo con tecnología, o sea, es todo con hecho con Arduino, que es open hardware. Y después también esto, si quieren después les muestro un poco más cómo fue la experiencia, porque fue una locura. Después, esto fue, bueno, el mapping del que hicimos en la noche de los museos en el Bicentenario, en realidad. Iba a ser parte de, que a veces son de los desafíos técnicos que uno se enfrenta. Esto se iba a hacer como parte de lo que hizo la Fura de Schwaus en los festejos del Bicentenario. Estaba bastante integrado a lo que era el show de ellos. En una parte había una bola de humanos que pasaba flotando por encima del edificio y simulaban unas luces. Ellos sacaron unas linternas y yo simulaba unas luces que empezaban a pasar por el edificio. Esa bola de humanos quedaba arriba de la azotea y empezaba un mapping que después conectaba con otra parte del show. Es bastante complejo hacer en Uruguay un proyecto de este tipo, más en 2011. No había un software todavía para hacer mapping. Tuvimos que diseñar con unos programadores un software para acomodar la perspectiva de lo que habíamos hecho para que coincidiera exactamente con la fachada. O sea, un desafío bastante complejo. Hicimos el relevamiento 3D del edificio con una serie de como 200 fotografías que se sacaron y levantamos ese 3D desde una nueva técnica que es fotometría o algo similar, no me acuerdo. Y además, también lo que estuvo bueno es que a nivel narrativo hicimos una pieza que era muy difícil de que más desde presidencia lo apruebe, porque era la narrativa en el mapping muchas veces es muy abstracta, ¿no? Es onda, la pantalla de video que le pones, un poco la imagen de pregrabada, sino como que tiene sus limitantes porque tenés columnas, porque tenés, no tenés un plano de más de 3x4 metros, no existe en esa fachada. Entonces fue un desafío narrativo súper interesante y que también me abrió muchas puertas en mostrar eso. En otras partes del mundo también como algo, digamos, estos son diferentes experimentaciones que hizo mapping sobre, interactuando sobre agua, diseños de escenario. Esto es un mapping que también fue bastante en 2016 para Pepsi en el Hotel del Prado, que también las limitantes técnicas eran muchísimas y le hicimos medio con el único proyector que había en el Uruguay, con las condiciones bastante adversas, pero el resultado fue bastante interesante, porque fue de los primeros monumentales. Esto me quedó por la mitad. Y esto es algo que encontré en un festival que estuve en el año pasado en Eindhoven, en Holanda, y que era un taller que me parecía que un poco representaba un poco lo que les quería transmitir, ¿no? En ese festival me pasaron cosas bastante interesantes cuando me empecé a conectar con las comunidades de artistas visuales en tiempo real. Tanto empecé primero en Buenos Aires el primer lugar donde mostré fue acá en Dorbot, que Brian McCann lo gestionaba, que era un lugar donde pude exponer en 2009, creo que fue, un poco mis trabajos con el vení y si querés errarle esta para eso. Y fue una oportunidad que estuvo buenísima también para mostrar lo que estaba haciendo. Y después en 2010 tuve la oportunidad de ir a un festival que se llama Mapping Festival, que es en Ginebra, Suiza. Y fue desde el punto de vista de ver eso que uno está acostumbrado a ver en la computadora, en el celular, como... fue súper enriquecedor porque lo inmersivo, lo vivencial de estas experiencias está en lo que pasa en ese momento. Entonces, cuando uno realmente ve lo que,
lo que hay detrás de la computadora, que es lo que vemos, es donde realmente, digamos, como que se da cuenta de lo que le pasa a uno cuando está en ese lugar, ¿no? Entonces, son experiencias que se las recomiendo a cualquiera que se anime un poco a vivirlas, que se arrime cuando pasan ese tipo de cosas, porque son cosas que no pasan en la pantalla, pasan en el lugar, tiene mucho que ver con la física de la luz, con el entorno de lo que genera el audio. Entonces, me parece que desde ahí fue donde entré como a esa etapa de sensibilizarme con esas cosas, fue cuando realmente empecé a ver las cosas. Y muchas veces me pasó, como muchos mappings que hice, muchos proyectos, que en ese mismo momento, es uno que de repente está en un proyecto trabajando meses en la computadora, y cuando uno lo ve ahí, uno se queda tan asombrado como el receptor, y es ahí donde uno entiende, y es donde yo también empecé a entender, tipo, cómo había llegado un poco hasta ahí. Empecé a entender el porqué, el no, que dije en su momento, lo empecé a entender mucho mejor en ese momento, no todo en el proceso anterior, pero sí cuando llega el momento y suceden esas cosas, y que realmente es un poco esto. No sé si de tiempo... Perfecto.